los ejércitos quedarán devastados. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la continuación de la campaña de StarCraft 2. Y ahora con la continuación de Hearts of the Swarm. Sí, ya vamos a empezar la campaña Zerg. Aquí estamos de nuevo con este grandioso juego RTS, de los mejores que han salido en los últimos 10-15 años. Realmente para mí ha sido de los mejores. Y vamos a continuar con su historia. Como ustedes pudieron ver desde un principio, cuando empezamos lo que es la campaña de Wings of Liberty, les había comunicado que el episodio 2, el episodio 3 y obviamente los episodios de Nova no los he tocado, están a cero totalmente y los tengo así a cero. Y vamos a empezarlos de esa forma. Vamos a empezarlos de esa forma. Poco a poco iremos descubriendo lo que nos toca en cada una de las misiones. Los logros tal vez no los podré sacar al inicio, pero después los iré sacando poco a poco. Bueno, antes de empezar lo que sería nuestra campaña de Heart of the Swarm o la campaña del enjambre, les recuerdo que si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, denle un like y denle un like para que motive para seguir subiendo más contenido, porque todavía nos faltan 3 campañas más. Y ustedes pudieron ver la primera campaña. Fue jugada bien, tampoco es que soy un experto, tampoco es que me dedico de solamente a este tipo de juego, no, porque ustedes pueden darse cuenta que juego diferentes juegos de estrategia, así que tampoco es dedicado 100% a StarCraft. Bueno, vamos a empezar ya, basta de cháchara, basta de dilación, vamos a intentar a empezar con la acción. Vamos con Sarah Kerrigan. Ah, ya tuvimos la introducción, por si acaso, ¿no? La introducción es grandiosa, grandiosa esa introducción, no tienen idea. Cómo me fascina ver estas animaciones de Blizzard. Bueno, han pasado 3 semanas desde la invasión Terran a Carbonis en las profundidades de un complejo de investigación secreto del protectorado Umahu. Sarah Kerrigan lucha con la oscuridad de su pasado y la incertidumbre de su futuro. Nueva campaña. Cositas nuevas para mí también. ¿Lo ponemos en casual? No, lo ponemos en normal. ¿Tienes algo de experiencia con juego de estrategia? No. Lo ponemos en difícil. Eres un veterano en StarCraft. No. Vamos a brutal. Eres un experto en StarCraft. Bueno, tampoco, pero lo dejamos ahí, ¿no?
Lo dejamos ahí en brutal. Durante casi 300 años, los humanos creyeron que estaban solos en el sector Koprulu, pero estaban equivocados. Los Zerg emergieron con el único objetivo de consumirlo todo. En poco tiempo, los Protoss, una raza avanzada, comenzaron a purificar los mundos infestados y a quemar a Terran y Zerg. Entonces estalló una guerra entre tres razas como la humanidad jamás había visto antes. Al mismo tiempo, una guerra civil amenazaba a los Terran. Jean Raynor juró oponerse al corrupto dictador Arturus Mensk por traicionar a la mujer que amaba, Sarah Kerrigan. Chicos, ¿y la evacuación qué? Carajo, Arturus, no lo hagas. Está hecho. Timonel, notifique a la flota y sáquenos de órbita. Ahora. Kerrigan, un agente leal y confiable, quedó a merced de un ejército de Zerg. Pero los Zerg tenían otros planes. La transformaron y desataron sus poderes iónicos sobre el sector Koprulu en busca de su verdadero objetivo, el mundo natal de los Protoss, Ayur. Los Protoss ignoraban este peligro y demoraron en responder. Sus gobernantes, el Cónclave, habían enviado al ejecutor Artanis en busca de Tassadar, un comandante que se había rehusado a purificar mundos Terran infestados. En el camino, se cruzaron con un místico de los Templarios Oscuros, una facción de herejes a los ojos del Cónclave. Finalmente, Ceratul convenció a Tassadar y a Artanis de que no era su enemigo, y reunieron más Protoss para luchar contra los Zerg. A pesar de la furia del cónclave, lograron importantes victorias contra el enjambre. Pero cuando Ceratul asesinó a uno de los cerebrados de la Mente Suprema, su mente se volvió vulnerable y reveló la ubicación de Ayur. Y el enjambre descendió al mundo natal Protoss con toda su furia y su fuerza. Ese día, Tassadar impidió que los templarios se extinguieran. Con los poderes de los Templarios y los Templarios Oscuros, se sacrificó para matar a la Mente Suprema. Tras perder a Ayur, Artanis guió a los sobrevivientes a Shakuras, mundo natal de los Templarios Oscuros. Los prejuicios quedaron atrás, y los Templarios estaban en deuda con sus compatriotas oscuros. Sin la Mente Suprema, el enjambre perdió el rumbo. Kerrigan planeaba controlar a los Zerg e incluso buscó la ayuda de amigos y enemigos como Raynor, Mensk y Ceratul. Cuando ya nadie se oponía a su mandato, la Reina de las Cuchillas los traicionó a todos. Millones de humanos y Protoss murieron. Los Zerg no tenían rival, pero para alegría de todos, parecía que la guerra estaba por terminar. Ceratul sospechaba que los Zerg habían caído bajo el control de fuerzas oscuras. Develó profecías que decían que Amon, una entidad oscura, estaba buscando fusionar formas de vida Protoss y Zerg para crear híbridos impuros. Y que quizá ya tenía el control de Kerrigan y su poder. En esos días, el ejecutor Artanis, reconocido héroe Protoss, se convirtió en líder de los Templarios y de los Templarios Oscuros. Como jerarca, Artanis unió a ambas facciones y prometió recuperar la gloria que habían perdido en Ayur. Raynor había jurado matar a Kerrigan, pero su contraataque falló. Ni su rebelión ante el tiránico Mensk tuvo éxito contra la máquina propagandística del dominio. Pero con la llegada de viejos amigos y de nuevos aliados misteriosos, Raynor revivió su campaña contra el dominio y se alzó con victorias en múltiples frentes. Pero Ceratul le advirtió sobre la oscuridad que se avecinaba y que la clave para detener a Amon era la Reina de las Cuchillas. Había que mantenerla con vida. En un asalto a Carbonis, el mundo de los Zerg, los ejércitos del dominio y de Raynor con la ayuda de Valerian Mensk, usaron un artefacto Zelnaga para neutralizar el poder de Kerrigan y liberarla de las garras de Amon. La Reina de las Cuchillas estaba indefensa. El dominio la quería muerta, pero Raynor no podía permitirlo. ¿Jean? Tranquila. Te tengo. Valerian Mensk les dio cobijo,
pero su padre no podía dejar pasar esta oportunidad. Prólogo. Con la desaparición de la Reina de las Cuchillas, el enjambre Ser ha sido destrozado. Las fuerzas rebeldes de Jim Raynor escaparon de Carbonis con Sarah Kerrigan y le dejaron el planeta al general Campo Guerra y al dominio. Mientras tanto, el poderoso artefacto Xel'Naga ha desaparecido. En una base oculta del protectorado Umahu, Raynor y el príncipe Valerian han comenzado a realizar pruebas para asegurarse de que Kerrigan no conserve rastros de su pasado Ser. Pero no les queda mucho tiempo. En todo el sector, las fuerzas del emperador Menx están haciendo una incesante búsqueda para encontrar a la enemiga más odiada del dominio, Sarah Kerrigan. Abre la puerta, muchacho. Órdenes de Valerian, señor. Nada de visitas. Abre la puerta. Comandante. Junior. Caballeros, el protocolo de prueba comenzará en 2 minutos. Aprovechen esta prueba al máximo. Es la última. Denos un minuto. Muy bien. Nos vamos de este lugar esta misma noche, querida. Bien. Luego podremos ir a buscar a Menx. Olvídate de Menx. Olvídate de todo. Esto se trata solo de nosotros dos. Hasta que Menx deje de respirar, no puede existir un nosotros. Moví cielo y tierra para traerte de nuevo, Sarah. No puedo ver cómo echas todo a perder solo por venganza. Comenzando fase de prueba 2. Nunca dejé de creer en ti, Sarah. No dejes de creer en nosotros. Segunda fase de prueba, comenzando. ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valerian? Ya te lo dije, no recuerdo nada de haber sido la Reina de las Cuchillas. Tenemos que descubrir cuánto queda del mutagen Serg en tu sistema. Aprecio que cooperes, Kerrigan. ¿Siempre encierras a las personas que cooperan en celdas de contención? Cuando sepamos que es seguro, abriré tu puerta yo mismo. Ahora, ¿tu mente percibe algo? ¿Puedes comunicarte? ¿Un obrero? ¿Realmente me estás pidiendo que tome el control de una mente Serg? ¿Tienes idea de lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un ambiente seguro. Intenta ordenarle al obrero que mute en un larvario.
El larvario es la estructura central de una base Zerg. Esparce talo para que se puedan construir otras estructuras. El larvario también produce larvas que pueden transformarse en más obreros o en otros tipos de criaturas Zerg. Cuando uses larvas, el larvario las reabastecerá con el correr del tiempo. Muy bien, Kerrigan. Enviaré más obreros a la cámara de pruebas. Intenta ordenarles que recolecten esos recursos. Necesitas más amos supremos. Lo estás haciendo bien, Kerrigan. ¿Puedes engendrar más obreros? Necesito un amo supremo para transformar cualquier otra cosa. Entonces hazlo. Un amo supremo no nos traerá problemas. Los Zerg usan amos supremos para generar más suministros. El máximo actual de suministros aparece en la esquina superior derecha de la pantalla junto con la cantidad de suministros que estás usando. Si no tienes suficientes suministros disponibles, no podrás engendrar una unidad. Minerales insuficientes. Excelente. Tenía pensado parar aquí, pero sigamos un poco más. Intenta transformar un obrero en un estanque de engendración. Para crear una estructura Zerg, primero... Ahora haz clic izquierdo en... El estanque de engendración le permite al larvario transformar larvas en zerguesnos. Te das cuenta de que esto va a terminar mal, ¿no? Tenemos un ambiente controlado. El estanque de engendración está listo. Deberías bajar a la cámara de pruebas e inspeccionarlo. Veo bien desde aquí arriba, gracias. Creo que es suficiente por hoy. Buen trabajo, Kerrigan. Si crees que eso fue un gran trabajo, espera a ver esto. Crearé algunos zerguesnos. Ahora, haz clic izquierdo. ¿Kerrigan? ¿Qué estás haciendo? Poniendo a prueba tu ambiente controlado. ¡Detente! ¡No te pedí que crearas zerguesnos! Eso es lo gracioso de los Zerg, Valerian. Nunca hacen lo que uno espera. Detengan el experimento. Envíen sentibots para limpiar esas celdas de mantenimiento. Bloqueen el subnivel y enciendan el erradicador. Nada saldrá de este lugar. Quizás si destruyo tu lindo erradicador, entiendas que no puedes controlar a los Zerg. Esos sentibots están destruyendo a los zerguesnos en sus corrales. Puedo hacer algo para revertirlo. Necesitas más amos supremos. En corrales de contención. Qué descuidado fuiste, Valerian. Quizá también los libere.
Contención averiada. Especímenes Zerg liberados. Evacúen a los científicos. Retiren a todo el personal de allí. Excelente, me serán útiles. Kerrigan, esto no es un juego. Nunca lo es con los Zerg. Necesitas más, amos supremos. En el subnivel. Está todo fuera de control. Puertas de contención cerradas. Defensa de gas automática activada. Esas puertas de contención no se abrirán hasta que haya destruido esas torretas. Ese gas está dañando a mis Zerguesnos. La puerta está abierta. Ahora destruyamos al erradicador. Ahora son míos. Todavía no. Aún sigo en tu celda de contención. Amos supremos. Erradicador activado. No
destruido. Situación crítica. Los Zerg arrasaron con el subnivel. Tienes suerte de que no haya muerto nadie, Kerrigan. La suerte no tuvo nada que ver. Quizás ahora entiendas lo peligrosos que son los Zerg. Los enviaré de nuevo a sus corrales. Te lo agradezco. Voy a abrir tu celda ahora mismo. Puedes unirte a mí si quieres. Y quizá la próxima vez puedas conseguir tu objetivo sin destruir la mitad del complejo. Bueno, bueno, primera misioncita de este grandioso juego, de esta continuación, el episodio 2. No lo había vivido, realmente estoy, como dice, viviéndolo por primera vez, toda la historia y obviamente la jugabilidad. Me encanta, no puedo decir nada más que me encanta. Como ustedes pueden darse cuenta, los logros no los tengo todos. Bueno, que me hice 10 minutos, obviamente no lo sabía, así que eso lo trataré de hacer en otra ocasión, o lo haré después, puedo repetirla, pero ya fuera de cámara y lo sacaré. Pero vamos a jugar así, vamos a ir jugando las misiones de acuerdo, o sea, la primera vez la grabaré. Si por alguna razón fallo, porque obviamente va a haber misiones que no las conozco, todas no las conozco, pero va a haber misiones que necesitaré una táctica, una estrategia puntual para pasarla y que al inicio obviamente no la voy a poder saber, me va a tocar repetirla. Esa parte la haré tras cámaras, pues, o sea, la parte que fallo la haré tras cámaras. No se va a comparar igual a lo que es Wings of Liberty, que yo me sabía de pies a cabeza cómo se resolvía la misión, pero en cambio acá no, acá es diferente. Entonces eso hay que tener en cuenta, que acá las misiones no las conozco y obviamente si estamos en Brutal va a haber misiones que tocará repetirlas, si es que no las conozco. Es lógico. No, tampoco es que soy de una y voy a tratar de adaptar. Serán algunas que otras, no creo que sean todas. Como ustedes pudieron darse cuenta, esta primera de tutorial no tuve que repetirla. De una sola ya la pasé. Lo que me va a tocar repetir es para sacar el logro, que obviamente me piden 10 minutos. Bueno, lo dejaremos hasta aquí como primer vistazo de este inicio de campaña. Espero que les guste, como a mí me va a gustar, realmente como a mí me va a gustar. Y nos veríamos en el próximo capítulo con la siguiente misión. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.